Saludos amigos a este su canal Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Jean Alay Rodríguez le entregó este lunes un informe a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, en el cual contiene el estatus jurídico de importantes casos penales y temas administrativos así como informes detallados de los ingresos percibidos este año. De acuerdo con las informaciones de personas allegadas al exfuncionario, el informe también contiene la información relativa a balances de cuentas, recursos humanos y principales retos de la institución. Y otras informaciones de su accionar durante los cuatro años de gestión al frente de la Procuraduría General de la República. Durante el traspaso de mando que se realizó en el despacho de la Procuradora General, fue aprovechado por Jean Alay Rodríguez para expresar al equipo de Procuradores presentes su deseo reiterado de que apoyen ahora más que nunca a las nuevas autoridades, ya que ante todo somos dominicanos y queremos lo mejor para nuestro país. Y solo con apoyo y unión podemos lograrlo palabras de Jean Alay. En la parte del informe en la que se detallan los ingresos, la gestión saliente indicó que producto de la pandemia las finanzas de la procuraduría no fueron la excepción de lo que en sentido general sucede en el país, registrándose una caída sustancial en las recaudaciones que continúa a la fecha por concepto de multas de tránsito, solicitud de secuatur de abogados, antecedentes penales y otros servicios que percibe la institución. Ha generado un déficit que debe recibir apoyo de las nuevas autoridades del poder. Ejecutivo. De igual manera, le fueron entregados a las nuevas autoridades que deben dirigir los destinos de la institución una relación de miles de mascarillas, manitas limpias y otros productos para la higiene y prevención de la pandemia que son usadas en todas las dependencias de la Procuraduría General de la República y que forman parte del inventario de la institución para cubrir las necesidades de prevención del COVID. Por espacio aproximado de dos meses. También presentó un informe a la nueva Procuradora General sobre los principales y más emblemáticos casos que el Ministerio Público ha investigado y ha llevado a los tribunales, así como también el estatus de los casos más sensitivos que en estos momentos se encuentran en la fase preliminar de investigación. Por su parte, la nueva Procuradora General, Miriam Germán, aseguró este lunes que no asume la Procuraduría para apedrear a nadie. Y que su único interés es la justicia sin retaliación. La magistrada habló a su llegada a la institución para tomar posesión del cargo. Acudió acompañada de la procuradora adjunta, Jenny Berenice Reynoso, Roberto Santana, el coordinador de la Academia Regional Penitenciaria, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el director del DNI, Luis Soto. La procuradora, además, dijo que analiza el expediente de Brecht antes de emitir cualquier comentario al respecto.